De grabar aunque sea bueno, un si no tema. Puede ver. Entonces nosotros vamos a dejar sí, a pero, los Marisa, más que tal, ¿viste? Raúl, de todo, feliz año. Bueno, felicidades, encantadísimo de venir al festejo que habitualmente, todos los años, el primero de enero, se reúnen y bueno, el año pasado no pude venir, pero bueno, hoy estoy complacido realmente de venir a compartir un ratito con ustedes el inicio de este nuevo año y el cumpleaños de la radio. Importante, importante venir con la guitarra. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y cómo te quieren a vos, Raúl? Sí, bueno, menos mal, gracias a Dios. Pusiste una música de Navidad preciosa. Ah, el programa de Navidad, claro, bueno, sí, quería terminar el año porque... Hace cada cosa. Lamentablemente, bueno, vamos a tener que hacer una pequeña interrupción en los ciclos, pero sí, claro, ese programa lo quería hacer y bueno, siempre tratando de buscar algo distinto, algo nuevo, algo que ya no se escucha o que nunca se escuchó, es la tónica de... pero que realmente tenga su valor también, ¿no? Tampoco de poner cosas que sabemos, o sea, hoy por hoy las redes sociales, YouTube y todo eso está lleno de cosas que son inescuchables, pero bueno, se ha perdido muchísimo el espíritu navideño. Sí. Pero muchísimo en esta zona, no sé en la provincia, Andrés. Mira, creo que con el tiempo no sé. No, se festeja mucho en la provincia, ¿viste? Pero no fue como otros años, ¿no? Pero te digo, salir de acá de Buenos Aires y otra cosa. Cambia el clima, cambia la gente misma. Es otro país. Lo que pasa es que, viste, también volvemos siempre a lo de siempre, ¿no? Los tarifazos te matan, ¿entendés? Medio que te limita a muchas cosas, ¿no? No, pero puede ser también nada más que por el hecho de la tradición simplemente. Puede ser. El hecho del arbolito. Cambió mucho, mucho. A eso voy. Justamente lo estábamos hablando de eso, que los chicos hoy he recibido un jazmín, mira qué hermoso. ¿De quién puede ser? Eduardo Rocha. Eduardo Rocha, que ya ha llegado, después lo va a saludar. El tema del espíritu navideño, lo habíamos conversado ya en el 2016. No sé si se acuerda cuando hicimos el programa de los villancicos. Sí, sí. El tema es que lo primero que se perdió, tradicionalmente había un festejo y comenzaban con ese periodo que se llamaba Adviento, o sea, que es la espera. Eso hace años, pero yo no sé si siglos ya que se perdió. Ya se empezó a perder ahí. Y después es como que ahora... alguno que otro conserva la tradición de armar el árbol. Bueno, en Argentina 8. Nada, ni un solo programa navideño. Es decir, ni con villancicos, ni folclore, ni tango, nada. No, pero en los medios ya no. Hubo se... algo de cumbia, bueno. Pero perdón, por suerte ahí tú, el hermano de. Pasa que Raúl, si no, saca un rédito, imposible. Pero es que en los medios nada. Yo estuve en obras en Carlos Paz, podés creer que algunas obras, pero ni prensa van. Claro. Sí, y eso sí. Te digo. No, que la de todo lo que te quiero decir. La reducción de los presupuestos, por supuesto que, claro, que influye, pero por lo menos la mención, nosotros en los últimos meses tuvimos varios aniversarios, la muerte de Gardel, no se dijo absolutamente nada, ni se mencionó el Día de la Tradición, pasó como una cosa, como una hojita del almanaque, digamos, nada más. Es verdad. Así que bueno, vamos a ponerle música a nosotros. Bueno, ¿qué has elegido? Andrés Rodríguez quería escuchar algo antes de... Bueno, vamos a poner algo digamos con algo más o menos picante, con ritmo. No vamos a empezar el año con bajón. Vamos a hacer un gatito. Bueno.
Payada, que está transmitiendo en vivo, Gaby, y manda saludos, también está en sintonía Luis Tobías, que felicita, Mari Marodet también, Martín Daniel Ufano también está saludando a Raúl Taus, y bueno, por supuesto que la, quizá la primera vez que te están escuchando. Bueno, muchísimas gracias, de retribuyo la gentileza de la gente. Bueno, ¿qué otro tema vas a regalarnos? Bueno, podría ser otro gato. ¿Otro gatito? Sí, pero digamos que a lo mejor a veces siempre le hago los topo juntos, casi siempre que lo hago en las presentaciones, y quiero marcarle alguna diferencia. Lo que acabo de tocar era Don Fermín, de los hermanos Díaz, un gato norteño, santiagueño, ¿no? Pero hay otra gente, el gato es una danza que se diseminó por todo el país y toma distintas características de acuerdo a la zona. Está el gato como norteño, como lo que vamos a escuchar, y el gato sureño. En realidad el gato sureño, la característica que tiene, que como todos saben, los músicos, nuestro folclore está casi todo escrito en un tiempo de 6x8, como el tango 2x4, el folclore es 6x8. Pero los sureños, ese compás de 6x8 que he compuesto, medio como que lo dividen a veces en el 3x4. Entonces esa es la diferencia entre el gato sureño y el gato norteño. Vamos a escuchar el sureño, si quieren, entonces. Están mandando saludos, están escuchando. Yo voy a decir, Liliana Bravo, Jorge Boloña está mandando saludos, mando felicidades a FMB, lo mejor, dice Jorge. Un cariño para vos, Jorge. Y Jorge, junto a. También está Mónica Tavares, que lo está viendo, invita, dice, a esta persona a participar. Dice, bueno, después le dará Gaby los datos para que puedas. Seguramente comunicarse por a través del Facebook. ¿Qué más tenemos? Otros saludos. Nomicope, que es de Lomas de Zamora. Sí, Nomicope los nombres. Felicidad, gente hermosa. Natalia Soledad Nieto lo está viendo. Ah, mira. Invita a esta persona a participar. Un beso grande para la hija de Luis Nieto. Un beso grande, Nati. Natalia. Ricardo Cordero, muchas felicidades. Así que bueno, le mandamos un cariño también. A ellos los nombres. Ya los nombres. Desde Mendoza. Sí, ¿de Mendoza? Mira, ¿quiénes están en Mendoza? Mis tíos. Los tíos de Gaby. Un beso grande entonces. Bueno, te están escuchando, como verás, de todos lados, porque no vino Gaby con esta participación. La vuelta de Raúl. Usted y vos de Córdoba. Bueno. Bueno, yo le agradezco realmente a todos los que se están comunicando. Che,
lógicamente ya hace unos cuantos años que tengo mi programa aquí en la radio y sé del cariño... Entre cuerdas. Sé del cariño de toda la gente y todo lo que le debo y todo lo que le agradezco siempre a la gente que me alienta a seguir de alguna manera con este camino, ¿no? Así que, bueno. Que sos un maestro con la guitarra, Raúl, por favor. La gente no es que nosotros te lo decimos, realmente no, es algo. ¿Vos seguís en cultura, Raúl? Sí, voy a seguir en cultura en cuanto pueda... desahogarme un poquitito de las circunstancias que tengo que transitar, que tengo que vivir en estos tiempos, pero sí, la idea es seguir, por supuesto, claro. Así que vamos a ver cómo comienza todo el año. De todas maneras, estamos en una época que para los instrumentistas es un poco difícil, porque en esta época son todos festivales, y lo que nosotros proponemos, nuestra propuesta artística, valga la redundancia, no es festivalera, de ninguna manera. Lo sé, lo somos conscientes casi todos los que hacemos con esto, mis amigos lo hemos hablado siempre, nuestro gran amigo Ricardo. Son para reuniones. Son para que la gente vaya a escuchar. Entonces, de todas maneras, un poquitito, una porcioncita, en una peña, anda muy bien, cae muy bien, pero son públicos que van con un objetivo claro. En las peñas la gente quiere ir a bailar, en la mayoría. En la de los festivales la gente quiere ir a revolear lo que pueda, y el artista tiene que... Por eso no hay cosa mejor que la radio. Con esto te estoy diciendo que vas a tener que traer la guitarra más seguido. Sí, ojalá. entonces en los festivales... ¿Por qué no? Sí, claro. Y como les decía... Una hora aquí, ¿qué mejor, Raúl? No, no te pusiste a pensar. No, bueno, yo te lo dedico. El tema está de que... Te dedico ese pensamiento. ¿Se acuerda que cuando yo comencé el programa le dije, vamos a hacer un programa dedicado a la música y a la guitarra, pero yo no voy a tocarla? Yo no paso mis grabaciones en el programa, bueno, pero, sí promociono que vamos pero a... Pero hay mucha aquí. Gente que no puede llegar a verte. Sí, y también sí, por eso. Eso es cierto. Entonces, sí. Bueno, para ellos... Bueno, para escucharme por lo menos. ¿Sí? ¿Sí? A ver... Vamos a preparar el otro tema, ¿sí? ¿Qué tenemos? Alberto de Mármol. Ah, Alberto de Mármol te está viendo. Tengo que contar una pequeña cosita que me... Alberto te está viendo. Bueno, hincha de Boca. Un gran abrazo, Alberto. Sí, es un... Está suspendida por ahora la operación. Anda en coche, ¿no viste? Anda en coche. Ah, sí, claro, sí. Sí, sí. Le mandamos un cariño grande. Feliz año, Alberto. Bueno, mientras nos vamos despidiendo también nosotros. Sí. Nombrame, también tener la presencia de Pardo, ¿no? El Pardo, como le dije. ¿Quién es el Pardo para vos? Y bueno, el Pardo... Yo, mira, a veces cuento cosas y creo que con eso yo hago una pintura del Pardo. Cuando fue un festejo de sorpresa en casa de mamá, porque era buen aniversario de mamá y de papá, lo sabía todo el mundo menos yo, que estaba en la radio. Cuando yo llego al EM, veo que está todo cortado. Yo que había pasado en Alem. Y me estaba todo en la cuadra, el Pardo Lencina organizador, junto con otros amigos. Bueno, ramo de flores inmenso, mamá y papá le encantaron en la puerta. Bueno, estaba el gauchito de ahí, de Rivadavia, Pardo, Felipe, ¿cómo se llamaba? Felipe Costa. Felipe Costa, cantándole a papá y a mamá. Y el Pardo hizo guardia. Afuera, en ese pequeño banquito que tengo, toda la gente adentro, él no se quiso meter. Él estaba ahí haciendo guardia hasta último momento. Bueno, ese es Pardo. Ya con eso te dice todo, ¿no? Todo. Todo. No se movió de ahí. Y bueno, algo muy especial. Muy especial para mí. Bueno, lo quiero muchísimo. Ahí a la Pardita. Hay mil cosas que puedo contar, pero bueno. Todo en mi cariño. Bueno, hoy es el día de la radio. ¿Me? Sí. Ahí está. Bueno, gracias porque estamos siempre juntos. Gracias a vos, Andrés, por favor. Un saludo muy grande a Carmencita. Dale, se le han dado. Bueno, vamos con un tema musical. ¿Qué te parece? Así vamos a dar el lugar a porque tengo gente acá que... Ah, con el Changuito.